ni a Canadá ni a Estados Unidos, compadre, porque para empezar, General Motors está creciendo y está ampliándose. Entonces no tenemos ningún conocimiento, por eso hablo que es un mero rumor y una mera especulación. Los trabajadores pueden estar tranquilos, pueden estar seguros que su empleo no está en riesgo, ni mucho menos. No podemos entrarle a una especulación, no lo va a ver. Y le voy a decir por qué no lo va a ver. Primero, porque en General Motors se fabrica más demandante el V8 y que es el que surte a las pickups del Bajío. Y en ese sentido no tenemos ningún problema. Segundo, no tenemos problema porque frente a una especulación de Donald Trump de querer intentar regresar los empleos a Estados Unidos, creo que no es el camino. Nuestro país cada día está haciendo un nicho de mercado para el sector automotriz, de manera que los trabajadores de Ramos Arizpe, y aprovecho en este medio para decirles que no tienen ningún problema ni tienen ningún riesgo en su empleo. No, eso es especulación. Es una especulación precisamente, yo diría, hasta cierto punto electorera, norteamericana. Tenemos un, bueno, se tiene en Estados Unidos un candidato de alguna manera que tiene problemas de ofensas contra México. Y en ese sentido él piensa que quiere regresar el sector automotriz a Estados Unidos. Pero es una mera especulación, no hay nada.